España se despertó esta mañana con tres dudas entre la niebla. Duda más próxima, ¿cómo se va a cerrar el conflicto sanitario de Madrid que se puede extender a otras comunidades? Si empezó siendo un conflicto médico, pasó a ser político como una censura a la presidenta Díaz Ayuso y hoy mismo ya es un conflicto de versiones periodísticas. Así como el diario El País ofrece como gran titular que Díaz Ayuso menosprecia la protesta por la sanidad, la vanguardia afirma que Díaz Ayuso se abre a negociar con los médicos. Estamos en plena batalla por el relato y desde aquí decimos lo de siempre. Si algo se puede solucionar con diálogo, por lo menos se debe intentar. Y mucho más en temas de salud. La sanidad no puede ser un combate de poder. Duda algo más lejana. La población del mundo. 8.000 millones de personas. Y seguirá creciendo, sobre todo en los países emergentes. Apunten un dato. Según cálculos de organizaciones internacionales, África, nuestra vecina África, tendrá en unos años mil millones de habitantes más. La gran pregunta es si tendrá recursos para alimentarlos. Y el destino, con los indicios actuales, es que esos mil millones de nuevos ciudadanos aumentarán la presión migratoria sobre Europa y, naturalmente, sobre nuestro país. Y la última duda es, ¿hasta dónde llegará el cambio en el delito de malversación? Parece que habrá generosidad con quien no haya metido dinero en su bolsillo, pero de momento la reforma está llamada también a agravar la polarización del país. La razón es muy sencilla. Los beneficiados serán otra vez los autores de los sucesos de 2017 en Cataluña. Espero que Pedro Sánchez... Tenga bien atados los compromisos porque hasta ahora solo ha sido el Estado el que cedió.